Hola amigos y amigas, en el video anterior hicimos la flor de rafia. Miren para qué la utilizamos aquí en un servilletero. De hecho, yo aquí le puse tortillas. Le puse los colores navideños, pero también lo podemos hacer en otros colores para realizarlo para un evento, unos 15 años, una boda, el evento que ustedes quieran. Y ahorita se los voy a enseñar porque este lo hice en rosa con azul. Y también quedó muy bonito. Esto se lo pueden poner amarillo. Yo no tenía amarillo y se lo hice con dorado. Entonces vamos a ver, lo vamos a hacer navideño. Y vamos a ver nuestra lista de materiales. ¿Qué les parece? Vamos a utilizar rafia de tres colores: verde, dorada y roja. También vamos a utilizar una aguja, que aquí yo la tengo ya ensartada para no perder tiempo, con el dorado, que es con lo que lo voy a coser. Y un gancho del número 5. Yo ahorita estoy utilizando uno de Nuquín, que no voy a hacer Nuquín, pero están muy padres. ¿Qué les parece si empezamos? Vamos a hacer dos cuadritos. Este es el cuadro de la abuela que se le conoce. Vamos a hacer dos cuadros verdes de 5 vueltas. ¿Qué les parece si empezamos? Dejamos nuestro servilletero a un lado y voy a empezar a tejer. Voy a hacer una gasa corrediza de esta forma y voy a realizar 5 cadenas: 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a cerrar en la primera que hice con punto raso o deslizado y voy a hacer una, dos y tres cadenas. Meto en la argolla o en el círculo y vamos a hacer dos varetas. Las tres cadenas forman una vareta, entonces son tres. Después hago uno, dos cadenas. Nuevamente, 1, 2 varetas simples o de 2 sacadas. Lazada, metemos, sacamos 2 y 2. Dejen sacar un poco más de rafia y vamos a seguir tejiendo. 1, 2. Vuelvo a hacer 3 varetas simples o sencillas, como quieran llamarle, 3, 1, 2, y este es mi último grupo de 3 varetas. Ahorita vamos a ver cómo empezamos. Vuelta número 2, 1, 2 cadenas y vamos a cerrar en la tercera cadena que empezamos con punto raso o deslizado. Ahora vamos a hacer como si empezábamos una vareta 3, pero me faltan 2 cadenas, que es la casita que voy a separar, y aquí en estas cadenas voy a hacer 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas aquí mismo. Esto muchas ya lo saben hacer. Se le llama cuadro de la abuela. 1, 2 y 3. Ahora hago 2 cadenas y me voy a saltar a la parte de abajo a las 2 cadenas y hago también lo mismo.
tres varetas, dos cadenas, tres varetas, separación de dos cadenas y volvemos a hacer lo mismo. ¿Qué les parece si ya cuando regresemos ya está todo completo? Como pueden ver, yo estoy a punto de terminar mis abanicos que van en cada esquina. Hago tres varetas, dos cadenas y ahora voy a hacer dos varetas nada más, porque con las tres cadenas que empecé, que empezamos con cinco, es mi vareta. En la tercera cadena voy a cerrar con punto raso o deslizado. Y miren, ya nos quedaron los abanicos de las esquinas separados por dos cadenas. Nuevamente hago una, dos, tres cadenas y aquí voy a meter dos varetas. Recuerden que las tres cadenas es una vareta o macizo. Ahora hago una, dos cadenas y hago un abanico, unas les dicen María, ¿verdad? Aquí va a ser de tres varetas o macizos, dos cadenas y lo mismo. Tres varetas después de las dos cadenas en el mismo sitio y después hacemos dos cadenas y aquí vamos a hacer tres varetas o macizos en medio. Tienen que ser cinco vueltas siguiendo esta secuencia. Una, dos. Y aquí tres. Vamos a seguir tejiendo. Recuerden que estas son varetas. Uno, dos. Y aquí el abanico que va en cada orilla. Tres varetas, dos macizos, tres varetas, dos cadenas y tres varetas, perdón. Aquí ya ven, va aumentando a dos hasta que tengamos que nos aumente hasta cuatro casitas. Hasta ahí vamos a terminar. Vamos a seguir haciendo, ¿qué les parece? Y cuando lleguemos hasta aquí, recuerden, aquí va a ser un abanico, tres varetas, dos cadenas, tres varetas en el mismo. Después hacemos dos cadenas y aquí en medio hacemos tres varetas o macizos, dos cadenas y aquí otro abanico. Y así sucesivamente hasta llegar aquí. Vamos a seguir tejiendo. Como pueden ver aquí, ya nada más vamos a cerrar con dos cadenas porque ya terminamos y aquí están tres varetas. Entonces voy a contar hasta la tercera cadena que empezamos. Ahí vamos a cerrar. Y recuerden, empezamos con 5. 1, 2, 3, 4 y 5. La primer vareta de este lado y dos cadenas para hacer la casita que nos vamos a brincar a la siguiente. Y hacemos tres varetas en la casita de abajo. 1, 2 cadenas y aquí hacemos un abanico, que esos son las orillas. Así vamos a seguir tejiendo esta secuencia hasta la vuelta número 5. Esta es la vuelta número 4. 1, 2, 3, 4. Y en la vuelta 5 empezamos con 3 cadenas, 2 varetas y va a ser la misma secuencia. ¿Qué les parece si nos vemos cuando vayamos a terminar la vuelta número 5? Para que sea el video más rápido. Miren, como pueden ver, yo aquí ya terminé mis 5 vueltas de una de las dos partes, porque vamos a hacer dos iguales. Voy a cerrar en la tercera cadena con punto raso o deslizado. Ya nada más hago una cadenita
Ahora sí que como quieran ustedes quemen o corten, yo voy a quemar rápidamente. Que ya la que se anda quemando soy yo. Y aquí yo ya terminé. Finalicé. Yo ya el verde no lo voy a ocupar porque vamos a ocupar el rojo para la orilla. Yo ya, aquí tengo dos partes. Ahora sí que el revés con el revés lo pegan. Y terminamos con cuatro casitas. Ahora lo que vamos a hacer es con el hilo rojo, con la rafia roja. Dejen ver a dónde dejé la punta, que no la encuentro, ya la encontré. Vamos a empezar, pero vamos a empezar revés con revés, yo ya los pegué. Y vamos a empezar de este, el segundo. Ahorita vamos a ver por qué. Voy a hacer una gasa corrediza antes con el rojo. Ahí está mi gasa. Y ahora voy a meter en la segunda. Aquí. Hago una, dos y tres cadenas. Aquí mismo voy a meter, escondo el hilo rojo que me sobró, vareta simple. Y después voy a hacer una, dos y tres cadenas. Vuelvo en la vareta simple que hice, hago uno. Y agarro dos. Y aquí voy a sacar sobre estos dos. Y hago medio punto. Un picot, como decimos en el término de crochet. Un picot. Después dos varetas simples. Nuevamente. O de dos sacadas. Ahora. En la siguiente casita, la tomo de arriba y la tomo de abajo. Hago una y dos varetas. Uno y dos. Y hago uno, dos y tres cadenas. Y lo meto aquí, miren. A donde hicimos la vareta o macizo, una y tomo la otra. Jalo y hago medio punto. Y ahí mismo dos varetas. Recuerden que cuando nos brincamos a la otra casita no hacemos cadena. Ahora en la de la orilla, ahí vamos a hacer tres varetas o macizos. Una, dos. Y tres. Tres. Y volvemos a hacer una, dos y tres cadenas. Y aquí. Uno. Y en el de abajo. Aquí. Y saco. De esta forma, medio punto, y hago nuevamente mis tres macizos o varetas en el mismo. De tres nada más van a ser en las esquinas. En los siguientes hacemos dos varetas o macizos. Hacemos un pick-up. Y sin brincarnos pasamos a la otra casita. Miren, aquí no estoy haciendo cadenas. Mis dos varetas, hago el picot, tres cadenas, meto en medio del siguiente
macizo y vuelvo a hacerlo. Bien, lo meto en la parte de arriba y lo meto en la de abajo. Jalo y hago un medio punto. Y hago lo mismo. Vamos a meter varetas. Vamos a seguir haciendo el mismo paso, pero lo vamos a hacer hasta esta parte. Hasta cuando terminemos dos. Porque vamos a dejar esta parte abierta y esta parte abierta. Vamos a dar la vuelta aquí. Uno, dos. Y aquí vamos a dejar hasta la dos. Y ya es cuando vamos a empezar a dejar la parte abierta, tanto de este lado como de atrás. ¿Qué les parece si hasta acá vamos a hacerme el mismo procedimiento para que no se haga más largo? Recuerden que son dos varetas, un picot, que son tres cadenas. Sacamos en el macizo, hacemos medio punto, dos varetas y así sin saltar. Sin, perdón, sin cadena, nos vamos a saltar al siguiente. Y nada más vamos a hacer tres varetas en los abanicos de las esquinas. Tres varetas, un picot, tres varetas. Vamos a hacerlo hasta esta parte, ¿qué les parece? Vamos a hacer una, dos y media. Y regresamos. Como pueden ver, yo aquí ya terminé donde habíamos quedado. Aquí vamos a dejar dos libres de este lado, dos de estos y el abanico. Aquí ya está cerrado. Ya nada más, ahora sí que vamos a coser cuando le peguemos la flor y esto se va a quedar así. Pero aquí ya no vamos a cerrar. Nos vamos a ir a tejer de esta forma. Esto ya sin cerrar. Vayan escondiendo su hebra si les sobró de rafia. Y vamos a hacer dos varetas. Uno, dos y tres cadenas. Y aquí en medio, recuerden, una, dos veces. Vamos a sacar el medio punto. Ese es el picot. Y volvemos a realizar dos varetas en el mismo, en la misma casita. Hacemos lo mismo aquí. Dos varetas, un picot. Aquí vamos a hacer tres varetas, un picot, tres varetas. Y aquí hasta llegar acá. Vamos a hacerlo y ya les voy a enseñar cómo nos damos la vuelta, porque nos vamos a tener que dar la vuelta. Vamos a terminar de hacer esto. Como pueden ver, aquí yo ya finalicé, miren. No cerré como lo habíamos hecho. Entonces aquí lo que voy a hacer en la tercera cadena de donde empecé, voy a cerrar con punto raso. O deslizado, como quieran llamarle, y ya cierro. Pero no voy a cortar, me voy a dar la vuelta. Y voy a hacer de este lado lo mismo. Dos varetas, un picot. Recuerden que el picot son tres. Uno, dos y tres. Y lo metemos a donde está la cadenita del macizo o vareta y en la parte de abajo. Sacamos y hacemos medio punto. Y en el mismo, en la misma casita, orificio, como quieran llamarle, dos varetas nuevamente. Y nos brincamos y hacemos lo mismo en la otra. Dos varetas y vamos a hacer el picot, dos varetas y nuevamente lo mismo hasta terminar.
Aquí, cuando finalicemos, regresamos para cerrar, para no hacer el video tan largo. Miren, ya aquí ya nos salió lo mismo que aquí. Adelante. Nos tiene que salir igual y vamos a cerrar en esta parte también. Vamos a continuar, ¿qué les parece? Como pueden ver, yo aquí ya finalicé, ya hicimos los mismos pasos, pero por separado, de un lado y de otro. Y ahora lo que voy a hacer es cerrar aquí, en la segunda, donde empezamos aquí. Raso o deslizado, hago una cadena, corten o quemen, yo lo que tengo a la mano más es mi encendedor, voy a quemar. Y después voy a esconder. Y ahora lo que vamos a hacer, la florecita que hicimos en el video pasado, la vamos a coser aquí. De hecho, yo ya la tengo ensartada y todo. Para no perder tanto tiempo, la vamos a coser aquí hasta abajo. Y la vamos a coser para que quede pegado todo, tanto la flor como el doblez. Ahora sí que ustedes cósanla con la misma rafia de color dorado o le ponen amarillo. Ahora sí que es su gusto de ustedes. Y la vamos a coser de los dos lados. Hacia abajo, miren, está cosiendo todo. Y vamos a terminar de coserla y la rematamos. Como pueden ver, yo aquí ya terminé de coser la flor, ya quemé mi rafia y le da mucha vista. Ahora solo nos queda ponerle, si ustedes quieren, una argollita tejida como la que tengo aquí. Ahora sí que eso es decisión de ustedes, vamos a hacerla. Voy a hacer una gasa corrediza. Y lo vamos a hacer por el lado del revés, aquí en medio del picot. Yo voy a sacar y voy a hacer una, escondo mi rafia en este punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 cadenas y aquí con punto raso o deslizado vuelvo a meter ahí y lo que voy a hacer ya sin cadena me voy a dar vuelta y voy a rellenar de medio punto. Ahora sí que el medio punto ustedes nada más van a rellenar, aquí ya no necesitan contar, nada más rellénenlo de medio punto. Si les gustan los videos, ayúdenme a compartir, por favor. Suscríbanse al canal, denle a la campanita para que en cuanto yo suba un video les llegue la notificación. Vamos a terminar de rellenar y los espero en Facebook en el grupo de Tejiendo con Maestra Pili y en mi fanpage Tejiendo con Pili a la Vanguardia. Que es mi fanpage, esa es también igual que el canal. Ahora lo que voy a hacer es aquí, donde está, donde hicimos el punto raso y empezamos, ahí voy a meter un punto raso, cierro, yo voy a quemar. Y escondo mi hilo. Y ya nos quedó aquí nuestra argollita. Y ahora sí que esto nos puede servir para
adornar nuestra mesa, adornar nuestra cocina para un regalo y es muy barato, muy económico. Aquí yo ya le escondí el hilo. Nada más, acuérdense que al quemar nada más hagan esto y peguen con el mismo encendedor. No lo vayan a pegar así con el dedo porque yo hace mucho tiempo lo hice y me quemé. Y no vamos a querer dejar de tejer por quemarnos. Me salieron dos y todavía me sobró hilo y un poco de rojo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego y vamos a seguir tejiendo a la vanguardia. Saludos a Adán.